Hoy tenemos un invitado muy especial en eh, Sintonía San Pedro. Se trata de Rubén Berguñán, que eh, hoy lo entrevistamos aquí en el estudio de San Pedro Alcántara, porque él es argentino, pero enamorado de Andalucía. Tiene una gran trayectoria, muchas cosas que contar. Por eso también tenemos que destacar que él es un artista. Bueno, nos ha deleitado con sus versos en muchas ocasiones y con su guitarra, que siempre la lleva a cuesta. Y aunque esté en el restaurante, cuando terminan el servicio, todo se reúne y todo ponen esa nota alegre para poner el brocho de oro a un buen servicio con sus clientes que lleva pues, ese restaurante de nuestro querido amigo Alberto. El cantinero y que él lo alegra. Tiene hasta canciones hecha con su leyda. Bueno, le vamos a dar la bienvenida. Que me da mucha alegría que esté aquí, Rubén. Bienvenidos a Sintonía San Pedro. Muchas gracias, Elena. hoy estás este... en mi terreno, ¿eh? Ah, sí, en mi terreno, sí, sí, que sí. siempre estoy yo en el tuyo. <laughs> Muchas gracias y, y gracias a la oportunidad, el espacio que, que, que me das como para que yo exprese mi sentir, mi mi, mi cultura y mis ganas de, de, de mostrar este, lo que hay en la Argentina, ¿no? A los argentinos también mostrar lo que hay aquí en, en España. Andalucía, que le encanta Andalucía. Ah, sí. Sí, y además, sí, sí. tú que eh, fue un poquito todo tu historia, es una historia muy con los bellos de punta, ¿no? Es, de, te conmueve, ¿no? Conmovedora, porque cuando me la contaste, ¿no? Yo dije, es increíble, ¿no? La historia de Rubén, ¿no? Y si quieres resumirla, empezamos por conocer un poquito para que conozca todo el mundo a Rubén vale. y cómo llegaste hasta aquí. Y la resumimos un poquito para que sí. no sea lo, lo muy largo, porque luego el tema principal va a ser también este verso. ...que la ha dedicado a San Pedro Alcántara y que es un verso precioso... ...¿cómo llegaste aquí a la Costa del Sol Rubén? ¿cómo sí, llegaste aquí? En el año 2002, este, por trabajo, por cosas que pasan en los países... ...entonces bueno, uno decide emigrar y probar, conocer... Y bueno, si bien yo allí tenía un, un tiempo de, de música, también estaba integrando un grupo y con todo el dolor del alma decidí allí cortarlo y bueno, por una nueva experiencia vine aquí, me encontré gente impresionantemente buena que me ha acogido de una manera maravillosa. Este, los tiempos son difíciles para el inmigrante siempre que, que comienza, cuando llega a una tierra que no conoce pero para mí fue muy fácil porque, o sea, yo lo vi de otra manera, lo, lo disfruté. Si bien las cosas son difíciles, pero yo disfruté cada, cada etapa vivida y bueno, desde el año 2002, que bueno, ya también estoy con mi familia, mis hijos, ya están todos este, instalados aquí, trabajando, tienen sus novias, todo, la verdad que me ha ido muy bien y... ...eternamente agradecido a los españoles. ¿no? Que, es verdad, que cada persona hace verdad su historia, ¿no? Hay personas que en el mismo sitio, en el mismo lugar... Eh, ...cuentan cosas muy negativas... ...y hay otras personas que cuentan cosas muy positivas como tú, ¿no? Sí. Entonces es que eso lo hace la persona, ¿no? El carácter de cada uno, cómo es cada uno... ...y luego como tu mente artista que siempre está pensando... ...en hacer de cada momento, de cada situación un verso... ...pues la dejas ahí eh, siempre de recuerdo ¿no?... Sí. ...va a quedar siempre plasmada en la historia ¿no?... Eh, ...la verdad es que ese, esa vena artística tuya... ...eso eh, desde que naciste ¿no? Rubén prácticamente ¿no? Sí, al comienzo de, de mi tiempo de en la música... ...fueron en el año por ahí como en el 84... Eh, ...tenía 16 años... ...y bueno, fui a mirar un grupo como actuaba... ...y actuaba un amigo justo... Y yo me arrimé y de repente fui a los ensayos y sin querer, sin darme cuenta a mí que era como me, na me nacían frases para acoplarlas a, la, a las canciones que ellos hacían, eh, después de un par de meses ellos me hicieron un integrante más del grupo y bueno, después de ahí hemos grabado este Unos cinco longplay, play que esos tiempos eran los longplay, play, lo, los redondos, los cassettes y los longplay que van a volver otra vez, ah, ¿eh? ¿no? sí. los vinilos y los vinilos y el vinilo, de, sí. Que los otros escuchen que vuelven otra vez el vinilo, Así, ¿no? porque sí. Sí se escucha mucho mejor ¿no? eh, los CDs y cualquier otro sistema. ¿no? Y bueno, y entonces en el año 2007 fue el último que había grabado. Cuando ya después las cosas fueron cambiando musicalmente, los tiempos de los ritmos, la gente, las modas van cambiando. Entonces bueno lo aparqué un poco lo estacioné como decimos los argentinos. Este, lo estacioné a un costado y bueno me dediqué a la familia a trabajar y pero siempre, Iba inspirándome en cada cosa que me pasaba, siempre estaba la inspiración eh, de seguir escribiendo. Y además tiene muy buena memoria, porque nunca te he visto con un papel en la mano leyendo un verso. Te lo <laughs> recuerdas todo. Sí, sí. Y me parece muy difícil. Y es, es que lo tuyo es que en, en cualquier sitio que tú estés, es que te nace. <laughs> <¿no>? sale, <laughs> sí. Te inspiras y, alma, venga, alma, y sí. te sale así, lo sí. vas enlazando. Es increíble, rápido. ¿eh? <laughs> Para el momento. <laughs> me encanta, ¿no? Con lo de lo que hicimos... De, lo que escuchamos, ¿no? Con el sí, cantinero así. que habla de las croquetas, de sus Ajá. platos. Digo, Rubén, yo ya me imaginaba Rubén que veía pasar pasado un plato de croquetas. <laughs> ya está, un verso con la croqueta. <laughs> ¿no sí, sí. Cada, es que cada, cada, objeto o cada situación es motivo de inspiración. Es cuestión de entrar en, en, en esa esfera de, 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 la, de la motivación y de inspirarse. Bueno, no. Rubén, hoy fíjate que has traído aquí hasta un CD sí. y todo porque es tu nuevo trabajo. Sí. Y ya me hablabas de ello y un día me llama y dice, Elena, ya lo tengo terminado. Sí. ¿Eh? Aunque le faltaría ya la parte de las grabaciones para incorporarla al disco, ah, pero exacto. bueno, como verso sí, sí, está sí. ya perfecto. El verso, el verso está con la con la música uh -huh. y todo, ya está terminado. Este, la cuestión es que mi idea que es se hacer, hacer un videoclip, un videoclip mostrando. Todo lo que, lo que sea, tiene San Pedro, lo bonito de su gente, de su esencia, este, que es muy atrapante. Entonces, bueno, yo cuento, me volqué en todo lo, 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 lo que absorbí, ¿no? Estando aquí en este tiempo. Eh, y bueno, o sea, para. lo disfruto yo. Más que todo el mundo. Espero que la gente lo disfrute <laughs> claro, al escucharlo. Que son versos culturales. Sí. Que mira, sería. Yo lo voy a dejar ahí dicho al aire, porque mira, para el ayuntamiento y tal, fíjate qué bonito ahora que vamos a Madrid, a Fitur, Ajá. que lo... ahí lo presentaran, ¿no? Las cosas de, de San Pedro, ¿no? <laughs> claro. Habrá que hablar con los políticos. <laughs> bueno, Rubén, ¿y qué te parece si me lo recitas? Vale, fenomenal Sí, sin ¿Te atreves? Vale. claro, sí. Esto hay que aclarar que está, ya está terminado con su música. Lo nuestro ahora ya es improvisación sobre la marcha, entonces dice, dice así, espero que, que lo disfrute, dice San Pedro es un pueblo con mucha alegría, tiene callejuelas y casas bonitas, dentro de la plaza hay una hermosa iglesia y el ayuntamiento, el ayuntamiento está junto a ella, hay varios colegios para los pequeños y oportunidades cargadas de sueños. Tiene la avenida del Mediterráneo y el sol en la playa casi todo el año. Muy justo en el centro de lo que es el pueblo, arriba del túnel hay un monumento, un bulevar hermoso que ofrece a los niños mil juegos y pistas con mucho cariño. Es la peatonal la calle del medio. Sus tiendas y bares de gente están llenos. Tiene la farmacia 24 horas. Les da solución al que de dolor llora. La comisaría está siempre alerta. San Pedro se duerme seguro y protegida gracias a su cuerpo valiente e instruida. Con honor les nombro, respeto y esmero al gran fundador, don Marqués del Duero. Y en octubre se luce el patrón de feria, vestidos lunares, flamenco y gran fiesta. Cruza por debajo una carretera. Sentido Estepona, sentido Marbella. San Pedro de Alcántara está lleno de historia. La Basílica Vega del Mar, los romanos y su memoria. Tiene un parque grande con sus tres jardines, con lagos y sombras de aroma. A jazmines. Tiene restaurantes y rica cocina, hoteles y bancos, ¿por qué nos anima? vengas en familia al lindo San Pedro, les gustará mucho su esencia de pueblo. Si al llegar un día la entrada está desierta, pase sin golpear. Para los amigos, para los amigos, la puerta está abierta. Bravo, Rubén. Bueno, qué bonito. Fíjate que no te has eh, no saltado ningún detalle. ¿eh? La Vega del Mar, todo. Sí, sí. Lo menciona sus iglesias. La verdad es que San Pedro es muy bonito. Es una ciudad muy bonita y que la verdad es que da gusto pasear en ella. Eh, bueno, estás, estás trabajando aquí. Sí. Con lo cual lo tienes aquí sí, todos los sí, días sí, 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 sí. y muy a gusto, ¿no? Claro. ¿Te totalmente. gustaría... No sé, ¿habías pensado alguna vez de no sé de, de retirarte algún día a e irte a Argentina o tu futuro está aquí el día de mañana? La verdad ¿Cómo? que lo mío es, es incierto porque esto de que aquí ya empecé a descubrir el tema de musical, no, de aquí no me voy a, ahí, ¿no? a ir, este, o sea, porque ya es como en mi piel, o sea, eh, ya, eh, eh, San Pedro es parte mío y yo soy padre de parte de San Pedro. Como la Argentina, que no la voy a olvidar, y mi corazón está allí, mi familia, mi madre, hermanos, amigos. Entonces, o sea, yo creo que eh, San Pedro y Argentina son mi sitio. <laughs> bueno, o sea, como aquí hay. Ahí... Hay muchísimos argentinos aquí afincados en la Costa del Sol, en Balea, sí. en San Pedro, ¿no? Yo me quería, te estaba imaginando vestido de ocho, que te he visto sí. en alguna ocasión, vestido y tal, ¿qué tal si me recita algo también para Argentina? Porque así para que no se enfade y diga, mira, ha recitado para aquí y no para su tierra. Algo... Pues mira, para que no se enfade nadie, te parece, aunque te cogemos un poquito de improviso que esto os lo digo que no estaba ni ensayado, no hay problema. ni nada, ni tenemos un guión, o sea que... Esto, esto es inédito. Eh, esto es un verso que se llama Mis ropas. Que cuento por qué, cómo fue que lo escribí. Tengo un amigo que se llama Mario Sanmarti, que casualmente con él estamos haciendo el material, que tiene su estudio que ahora eh, lo ha, lo ha, se ha alargado con el tema este musical de grabaciones y producciones, que se llama SK, este, muy profesional por cierto. Este, y entonces él me dice: Venite, como hablamos nosotros los argentinos, venite como un asado a casa. Entonces yo, para hacerlo bien completo, me voy a poner la ropa de gaucho. Entonces me voy con mi guitarra y voy andando por la calle y claro la gente dice de qué está disfrazado este. Claro, entonces y el a traje partir. es precioso, tenemos que definir como no estás vestido, sí. que va mucho en piel, ¿no? Va tejido con mucha piel. Sí, es muy va bonito, con cuero ¿no? de. de y hizo como unas también unas monedas como exactamente. De plata. Exactamente, ese cinto se llama rastra. Rastra. Es un cinto que muy muy típico que se hace de, de cuero de de potro que entonces que está con el pelo perfecto, auténtico, curado, animal, es ¿eh? auténtico. Se le pegan unas monedas antiguas un trabajo y entonces, que claro, entonces cuando el gaucho se pone su ropa, <laughs> sus botas, su faja, su pañuelo, su sombrero y la arrastra. que bueno, donde va el facón, el facón es un cuchillo, no, que normalmente el gaucho lo tiene para para los trabajos, para comprar, cortar un pedazo de carne y comerlo así de pie, de las brasas, del asador, de lo que. de la carne que se haga. Entonces eso es, es un facón. Antiguamente también se usaba para otras cosas, para, para, para peleas, sí, sí había, para defenderse y esas cosas. Pero el gaucho es un, una persona muy noble, muy noble, muy este, pareja, en el sentido de decir humilde. Sencilla, de ayudar, de una persona de campo, muy, 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 muy dispuesta. Entonces dice así el verso: Dice, La gente en la ciudad me llama el loco, porque voy luciendo ropas extrañas, no saben que lo llevo bien adentro: mi faja, mi sombrero y mi alpargata. Mi faja, mi sombrero y mi alpargata. Yo vengo de Argentina y les cuento que vine a conocer mi madre patria. El casco antiguo, orgullo de Marbella, Madrid, la capital central de España, la Alhambra es el emblema de Granada. Me ha acariciado el sol en Almería y me ha besado el mar en las Canarias. Por Cádiz fui de un viaje hasta Sevilla y a Málaga y a Málaga llegué en Semana Santa. Y así voy caminando en las ciudades, cargado de nostalgias y alegrías. Quisiera conocer toda esta tierra y así poder cantar como le canto a la patria mía. Mi gente, les cuento que en mi tierra hay mucho campo, los ríos son inmensos y dulce es el agua, los pájaros disfrutan libremente, así como lo veo aquí en España. Mi gente es de corazón humilde, es un paisano gaucho que da la mano, si puede, vaya y vea que no mientos. España y Argentina son hermanos, España y Argentina son hermanos. Qué bonito, Ese es el Rubén. verso que se llama. Bueno, Rubén, mi ropa. Tengo que decir que estaría todo el día recitando versos, ¿eh? enlazando unos con otros todo el día, sin equivocarse y, y sin mirar un papel. ¿eh? Rubén, de verdad eres todo un artista, de verdad eres una persona que te vas a querer. ¿eh? Todo lo que yo creo que todo el que te conozca te coge cariño porque eres una persona que, que, que representa ¿no? una bella persona, una persona trabajadora, activa. Amante de, 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 de la cultura, de sí, sus amigos. Verdad. Con lo cual te felicito por ello, Muchas Rubén. Gracias. Te agradezco mucho que hayas venido y cuando quieras, ya sabes que es tu casa Maestro, y que estaremos no encantados de verte un día vestido de gaucho aquí ah, con sí, tu guitarra. Sí, sí. Eso lo, ya lo tenemos eh, pendiente. Eh, eh, sí, la parte Ya no que conoces mostrar. el camino, que ya conoces el camino. Sí, con lo sí, cual sí. ya no tienes eh, trago. Y ya iremos también a visitarte allí a la, la, a la bodega del a bodega cantinero. sí, cantinero. que y Alberto es una persona. Un Grandiosa y. Siempre me da la oportunidad del de, de escenario un rato para que yo exprese un poco mis sentires y mis pensamientos, mis inspiraciones. La verdad que es algo grandioso. Ahí, y para la gente que no quiere ir a visitar y quiera escuchar algún verso más. Ahí estamos. Muchas gracias por venir. Gracias, de verdad. Selena, y enhorabuena gracias, por Pepe. lo que hace, que es precioso. Muchas gracias. Espero seguir mucho tiempo. <laughs> estupendo. Pues hacemos Muchas una gracias. pequeña pausa, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.